El interior nuestro nos demuestra cómo somos en realidad. Algo bien distinto es lo que deseamos ser. Esa es otra cuestión. Muchos somos, de Pablo Neruda. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa, se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo escondido se toma la palabra en mi boca. Otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida, y cuando busco en mí al valiente, un cobarde que no conozco, corre a tomar con mi esqueleto mil deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llamo, se precipita el incendiario y ese soy yo. No tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos. Me muero de envidia por ellos. En los filmes de vientos y balas me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido me salve el viejo perezoso, y así yo no sé quién soy, no sé cuántos soy o seremos. Me gustaría tocar un timbre y sacar el mí verdadero, porque si yo me necesito, no debo desaparecerme. Mientras escribo estoy ausente, y cuando vuelvo ya he partido. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como soy yo, si se parecen a sí mismos. Y cuando lo haya averiguado, voy a aprender también las cosas que para explicar mis problemas les hablaré de geografía.